Para nosotros es un placer poner en marcha nuestro ciclo de charlas de divulgación en geología. Este ciclo de charlas tiene como objetivo fomentar el conocimiento en las distintas áreas de la geología mediante estas actividades virtuales, todas charlas, con referentes reconocidos en cada una de las áreas de la geología, y tanto a nivel nacional como a nivel internacional se han tratado de cubrir todos los temas. Esta propuesta está dirigida principalmente a estudiantes avanzados y a graduados de la carrera de licenciatura en geología, pero también de carreras afines. La finalidad que tiene esta charla, bueno, es esta, ¿no? De fomentar el conocimiento de la geología. Este ciclo es organizado por la Comisión de Charlas de la Agrupación de Estudiantes de Geología y tiene la colaboración de la Comisión Curricular Permanente de la carrera. En este punto quiero destacar el esfuerzo y el compromiso que han puesto con este ciclo de charlas de divulgación los estudiantes Brenda Quintena y Delfina Milanesio, así como Juan Otamendi, Alina Tibardi, Estefanía Surmendi y Ana María Combina, y el director de nuestra carrera, el profesor Fernando Cañas. Este ciclo también fue aprobado por el Consejo Directivo de nuestra facultad. Cuenta también con el auspicio de la Asociación Geológica Argentina y se desarrolla una charla semanal mediante una emisión en YouTube durante todos los viernes de los meses de junio, julio y agosto. Les voy a leer ahora algunos de los encuentros que tenemos previstos, porque este es el primer encuentro que va a estar a cargo del doctor Rabasa. El viernes 11 de junio va a disertar la doctora Romina Daga del Centro Atómico Bariloche de la Comisión de Energía Atómica. El 18 de junio, la licenciada Aldana Viñao, coordinadora de Geología de la Agencia de Prima de Loma Negra. El 25 de junio, el doctor Santiago Tazara, asociado postdoctoral de la Universidad de Barcelona. El 2 de julio, el doctor Federico Isla, del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad de Mar del Plata. El 8 de julio, el licenciado Santiago Grosso, de IPF. Después del receso de invierno tenemos un encuentro el 30 de julio donde va a disertar la doctora Graciela Sosa desde la Universidad de Göttingen en Alemania. Y el viernes 6 de agosto cerrará el ciclo el licenciado Daniel Jerez, ex director nacional de promoción minera y jefe de relaciones públicas de Pan American Energy. Como les decía, hoy es el primer encuentro. Y para nosotros es una alegría enorme y un placer poder presentar al doctor Jorge Rabasa, que es un gran y un querido colaborador, siempre bienvenido a nuestra universidad. El doctor Jorge Rabasa es licenciado y doctor en geología de la Universidad Nacional de La Plata, fue investigador superior del CONICET, director del Centro Austral de Investigaciones Científicas, presidente de la Asociación Argentina de Geomorfología y Cuaternario, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. Ha realizado numerosas publicaciones y ha dirigido durante 19 años la revista del Cuaternario de América del Sur, publicada en Holanda. Ha sido editor para América Latina de Springer Nature, logrando reproducir más de 60 volúmenes con la participación en la mayoría de autores argentinos. Hoy nos va a contar también sobre la última publicación, Jorge. Y bueno, queremos agradecerte especialmente, Jorge, por brindarle a nuestros estudiantes y a toda la comunidad geológica la posibilidad de escuchar estas charlas que creemos son muy significativas para la formación. Así que te dejamos para que comiences con tu presentación, Jorge. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por tus conceptos, María. Y muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Río Cuarto y a sus autoridades por esta invitación que me honra, que me alegra muchísimo, acercarme, aunque sea esta vez virtualmente, a una casa donde siempre me han recibido de la mejor manera y me han manifestado su aprecio, su afecto. Así que soy yo el que está agradecido a todos ustedes y además por estas cifras alucinantes que acabo de escuchar de los participantes, ¿no? Que supera largamente todo lo que yo estoy acostumbrado. En fin, bueno, en el día de hoy les voy a hablar
sobre algo que todos ustedes conocen. En ese sentido, lo tengo muy bien claro. Todos conocen qué es el Google Earth, para qué se usa, cómo se usa, quién las puede servir. Solo que me ha parecido oportuno mostrarles tomar dos ejemplos de cómo podemos usar esta herramienta maravillosa que ha sido tan útil para todos nosotros desde las posibilidades de su acceso y además su acceso gratuito. Entonces es una herramienta que debemos apreciar y que tenemos que dedicarle tiempo porque es muchísimo lo que puede obtenerse de ella. Y he elegido estos dos ejemplos. Un ejemplo de tectónica activa y un ejemplo de proyectos de evaluación de glaciares en retroceso, como consecuencia, por supuesto, del calentamiento global. Así que, bueno, vamos entonces a ver las diapositivas que hoy he traído para mostrarles. El primero de estos ejemplos se refiere a la tectónica activa y voy a hablar sobre la placa de Escotia. Este globo representa nuestro planeta y nuestro continente América del Sur. Allí está Tierra del Fuego, Ushuaia, que es de donde les estoy hablando, y esta aquí se produce una penetración en el ámbito oceánico del Océano Atlántico de un fragmento de la corteza oceánica que proviene del Océano Pacífico. Y esto constituye la placa de Escotia que, por supuesto, nos proporciona un ejemplo magnífico de un área de nuestro planeta donde hay tectónica activa. Ahí tienen esta imagen, que es mucho mejor que la anterior, disculpen por eso, pero aquí tenemos Tierra del Fuego y aquí tenemos el borde de la placa, las islas Georgias del Sur, las islas Sandwich del Sur y su fosa oceánica, del cual vamos a hablar ahora, las islas Orcadas del Sur, las islas Shetland del Sur y finalmente la península Antártica. ¿Por qué es tan importante la placa de Escotia? Porque por su comportamiento, así como las otras placas oceánicas pacíficas impactan contra el continente sudamericano y subducen debajo de él, esta placa tuvo la posibilidad de encontrarse en su frente. Esta placa inicia su desplazamiento, su actividad en el Mioceno, y entonces esta placa encontró frente a su desplazamiento, no un continente ni una cadena orogénica muy bien establecida, como son los Antartandes o la expansión de la cordillera andina en la península Antártica, sino que había prácticamente un paso libre para que esta placa se dirigiera hacia el este y conformara este sistema tan particular donde la placa ha recortado la plataforma submarina argentina, se ha llevado un microcontinente a la deriva, que es esta minúscula porción cortical de las islas Georgias del Sur, y ha generado
en esta zona donde se produce aquí más o menos en esta posición, hay un mecanismo de creación de corteza oceánica y esa corteza se hunde, subduce por debajo de la placa oceánica atlántica y genera un archipiélago asociado a la fosa oceánica. Lo mismo sucede en el borde sur, donde el movimiento de la placa ha arrasado con un fragmento del continente antártico, que son lo que hoy conocemos como Islas Orcadas del Sur, y ha desarrollado aquí esta tremenda falla, que es la falla Shackleton, ¿sí? Y que esa falla limita la microplaca de las Islas Shetland del Sur, donde tenemos una serie de procesos tectónicos y volcánicos muy activos. Vamos a tratar entonces de visualizar las distintas áreas de esta placa tan compleja. En primer lugar, lo que hace al borde norte de la placa de Scotia, aquí tenemos la falla de Shackleton, luego aquí tenemos la falla de Magallanes, ¿sí? Que representa el límite norte de la placa de Scotia, y además tenemos aquí dos áreas, esto es la isla de los Estados, por supuesto las Islas Malvinas, y aquí lo que tenemos es un fragmento de la plataforma submarina, que es lo que llamamos en geomorfología un guyot, es decir, un área continental que en determinado momento estuvo expuesto por encima del nivel del mar y luego, al ascender el nivel del mar por los ciclos glaciarios, la acción de erosión de ola provocó la generación de una plataforma submarina. Esto es lo que hoy llamamos el Banco Burbuja, que está en este momento siendo intensamente estudiado por el CONICET y por el Instituto Antártico Argentino y otros especialistas. Entonces, vemos aquí la relación de la fractura de Shackleton, el proceso de subducción, aquí bien delimitado en esta fosa, y la actividad que desarrollan las islas Shetland del Sur con su vulcanismo activo. Y en el frente de la placa, una vez más, las islas Georgias, este microcontinente a la deriva, la fosa oceánica que limita en su frente la placa. Aquí lo que tenemos es un rift donde lo que se produce es creación en forma permanente de corteza oceánica y esa corteza se desplaza tanto hacia el este-sudeste como hacia el noroeste, ¿sí? Y aquí se produce intensa subducción de toda esa microplaca y la creación de todo este archipiélago, donde cada isla es un volcán activo. Y a su vez, cada uno de estos volcanes activos están cubiertos por glaciares, dadas las condiciones climáticas de las extremas de la región y una posición de la línea de nieve permanente muy próxima al nivel del mar. Estos, creo que son 12 en total, los volcanes activos, hace que
Como ustedes saben, la provincia se llama Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, y por lo tanto es la provincia que tiene el mayor número de volcanes activos de todo nuestro país, por larga que sea la cordillera de los Andes. Tenemos una imagen más detallada, la fosa perfectamente delimitada, cada una de las islas con sus volcanes, y aquí es la zona de rifting que está que ha generado un desplazamiento de la fosa original hacia el oeste, y que hoy produce este fenómeno de creación de corteza oceánica en direcciones opuestas a medida que en la faja de rift se está produciendo la liberación de la energía y la creación de nueva corteza oceánica. Si ahora nos movemos un poco más hacia el oeste, observamos aquí la península antártica, las islas Shetland del Sur, esto es la isla Elefante, famosa porque fue ahí donde fue a parar Shackleton con su barco como ustedes saben, la famosa expedición de Shackleton, que donde perdieron el mástil y quedaron varados allí por casi un año, y el bloque de las Islas Orcadas. Observen que ya lo vieron, que en la isla de Tierra del Fuego, la posición de los Andes Fueguinos como extremo austral de la cordillera andina es este-oeste, a 90 grados con respecto a la posición normal, por lo menos de los Andes Patagónicos. Y aquí lo que tenemos es también un desplazamiento hacia el este del eje de los Antartandes y de estos archipiélagos marginales a la placa. Acá está la falla de Shackleton. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? En que su tremenda presión y acción tectónica de la placa de Scotia en su desplazamiento hacia el este provocó la torsión de toda la masa andina de los Andes Fueguinos y la Isla de los Estados, y en el borde norte y en el borde sur la torsión hacia el este del extremo de la península antártica. Estos son ejemplos espectaculares que realmente son, puede ser un motivo de no solo de docencia, sino además de investigación acerca del comportamiento de este sistema tan, pero tan complejo. Aquí lo que observamos, me olvidaba mencionarlo, bien, esto es parte de la plataforma submarina antártica. ¿Y qué ha pasado? En su desplazamiento hacia el este, la placa arrancó todo este fragmento y esta es la posición actual de ese fragmento cortical andino arrasado y arrastrado por la placa de Scotia. Son ejemplos realmente extraordinarios y que bien merecen la atención tanto de profesionales como de estudiantes. En el caso de la isla Decepción, también tenemos actividad volcánica. Allí, este minúsculo anillo es el volcán Decepción,
que tiene características realmente excepcionales. Está en absoluta y permanente actividad, ha destruido todo intento de los humanos de asentarse en esa isla y además tiene la sorprendente característica de que si bien es un volcán activo, el borde de su cráter ha sido erosionado por el oleaje, el centro del volcán ha sido inundado por el agua de mar y las características de la apertura son tales que hasta permiten su navegación. Es decir, barcos pueden entrar al volcán y navegar dentro del volcán. No creo que haya muchos ejemplos de esta naturaleza en el mundo, por lo tanto, merecen ampliamente nuestra atención. Vamos a ver ahora algunos de los ejemplos de estos volcanes de las islas Sandwich del Sur, que esencialmente son volcanes de ceniza, aunque también hay lavas basálticas intercaladas en algunos de ellos. Ahí lo que podemos ver son todos los cráteres, ¿sí?, de distintas dimensiones, algunos que coalescen en estos ambientes de rocas basálticas. La isla Candlemass, y aquí lo vemos, estos son coladas recientes. Esto es el nivel del mar. Así que fíjense que lo que yo les decía, el nivel la posición de la línea de nieves permanentes está prácticamente en la posición del nivel del mar. Y aquí lo que vemos es una colada de lava desplazada en esta dirección. Aquí hay otra con otra superpuesta encima y un pequeño cráter volcánico aquí. Y luego este hermoso lóbulo de lava que se ha fisurado, fracturado a medida que se ha desplazado y luego se ha producido su congelamiento al entrar en contacto con el agua de mar. Y la isla de Montagu, para mí es el ejemplo más espectacular, y esto, si ustedes me permiten, puedo sugerirles que mis apreciados colegas de Río Cuarto pueden trabajar en un estudio dinámico y ver cómo es lo que esta imagen, que es del 2015, pero tiene que haber imágenes anteriores y habrá imágenes posteriores de Google Earth para ver realmente cómo se desenvuelve el vulcanismo en esta isla volcánica. Observen esta línea negra aquí, esta pequeña cuenca negra y aquí el humo, ¿no? Una explosión, una erupción explosiva de cenizas. Y ahí tenemos, ven ustedes, aquí está el volcán, acá se ve la columna, una columna y acá hay otra que acompaña a la columna de ceniza más antigua y aquí lo que tenemos es una espectacular colada de lava, de ahí su color negro, que saliendo del volcán se expande sobre las laderas de la isla. Un detalle, fíjense a qué tipo de nivel de detalle se puede trabajar con estas imágenes tan extraordinarias, ¿no? Y ahí vemos un lago de lava, y aquí otro lago de lava, ¿sí? Que están o se han congelado ya o están en proceso de congelamiento, son el producto de las erupciones de ceniza que también se han generado en tiempos muy recientes. Hay mucho por hacer en esto y los invito a que ustedes, los jóvenes, puedan llevar adelante con imaginación el desarrollo de proyectos de esta naturaleza.
Pasemos entonces ahora al segundo ejemplo que tenía para mostrarles, que es que prácticamente la totalidad de los glaciares patagónicos y fueguinos están en condiciones de retroceso, es decir, de pérdida de masa, desde la denominada pequeña edad de hielo, que fue un episodio frío global que se desarrolló entre los siglos XIV y la mitad del siglo XIX. Esa es la pequeña edad del hielo o pequeña glaciación. Esto tuvo enorme impacto en Europa. Hay muchísimos registros históricos del impacto de esta pequeña edad del hielo. Y nosotros en Patagonia lo que tenemos son morenas terminales que nos están mostrando hasta dónde se expandieron los glaciares en este periodo y luego a cómo se han ido los glaciares por ese retroceso, por fusión, se han ido apartando de esas morenas terminales generadas esencialmente en el siglo XVII y siglo XVIII. Estudiando estos glaciares en retroceso y a través, con imágenes, a través del tiempo, podemos determinar cuáles son las evidencias glaciológicas y geomorfológicas del calentamiento, primero de la pequeña del hielo y luego del calentamiento global. ¿Cómo es el comportamiento del hielo en su sector terminal? Si ha habido cambios en la sedimentación en el frente de los glaciares, se puede hacer claramente una evaluación cuantitativa del retroceso utilizando imágenes satelitales de épocas diferentes y podemos inclusive llegar a establecer para cada glaciar una tasa de retroceso anual, porque contamos con la escala necesaria en las imágenes para así hacerlo. En ese sentido, les voy a mostrar un proyecto que está en desarrollo actualmente utilizando esta técnica de uso de imágenes satelitales, que se los voy a mencionar hacia el fin de la exposición. Vamos a empezar por el Cerro Tronador, que de paso podemos decirlo, es un espectacular volcán del Plioceno tardío, está ubicado a 41 grados de latitud sur. Los que, bueno, seguramente muchos de ustedes lo conocen porque cuando los jóvenes estudiantes del secundario hacen sus viajes de fin de curso, muchos de estos grupos toman la excursión al Tronador, que es realmente, para nosotros, geólogos, geomorfólogos, es realmente espectacular. Les voy a hablar de los glaciares que se ubican en el sector argentino. Voy a mencionar también este espectacular glaciar cubierto, que es el que está ubicado, el glaciar Blanco, que está ubicado, el río Blanco, perdón, que está ubicado en el sector chileno, dado que la cumbre del Tronador, a 3.600 y algo de metros de altura, está incluida en el límite internacional. Vamos a hablar del glaciar del río Manso, el glaciar Castaño Vero, el glaciar el glaciar Alerce y finalmente el glaciar Frías, para volver a territorio chileno y mencionarles un contexto realmente notable en el glaciar Casapangue. Vamos a empezar entonces con el glaciar Alerce, ¿sí? ¿Dónde está mi cursor? Acá está, perdón.
Estamos entonces en el sector argentino, como ustedes saben y como hemos visto recién, hacia el Monte Tronador está cubierto por un casquete de hielo de carácter local, con una posición de la línea de nieves permanentes aproximadamente alrededor de los 2.000 metros. Como el volcán tiene 3.600 metros de altura, tiene una amplia zona que está por encima de la línea de nieves permanentes, lo cual le permite sostener una cobertura glacial importante. Yo trabajé mucho en este volcán en la época en que yo vivía en Bariloche. Fui becario de la Fundación Bariloche, donde tuve el inmenso honor de hacer mi tesis doctoral bajo la dirección del doctor Félix González Bonorina, probablemente el geólogo más importante que, y más conocido internacionalmente de la Argentina. Y cuando terminé mi tesis doctoral y tuve la oportunidad de seguir trabajando allí, empezamos a hacer estudios sobre la variación del frente del hielo en estos glaciares de Tronador. Eso se publicó en una revista que muy probablemente está en la biblioteca de la universidad, que se llama Anales de Parques Nacionales. Esto es parte del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y bueno, y en esa época, estoy hablando de 1977-78, por favor no calculen mi edad, bien, y aquí tenemos la laguna Alerce, pero en ese año el glaciar estaba en contacto con la laguna y generaba témpanos. Y miren dónde está hoy en día el frente del glaciar Alerce. El glaciar Castaño Vero es un glaciar que termina aquí en un acantilado vertical, y a medida que el glaciar superior, que es muy activo, va empujando bloques de hielo que caen y golpean contra las rocas del sustrato, generan truenos, y por eso se llama el volcán Tronador, por los truenos que permanentemente se generan a medida que estos bloques caen y impactan en el suelo. Bueno, en 1977-78, todo esto era un glaciar resultado de la alimentación producida por el glaciar superior. Bueno, ese glaciar ha desaparecido por completo. Y fíjense ustedes, lo podemos reconocer porque en 1977-78 el hielo estaba en contacto con el bosque. Y hoy, por supuesto, no ha habido todavía tiempo para la recolonización del bosque en este espacio abandonado por el hielo. Esto no está en el Cerro Bonete, pero está en el valle del río Manso Superior. Es un glaciar de circo del Cerro Bonete, y ahí tenemos lo que queda del glaciar de circo. Un lindo trabajo para realizar por cualquiera de ustedes. Yo apuesto que este glaciar va a desaparecer muy pronto. ¿Por qué? Porque cuando trabajábamos en este glaciar, el hielo ocupaba todo el circo. Y hoy lo que nos queda es un pedazo de hielo muerto en su zona más interna. Puede ser un hermoso proyecto de investigación es seguir el comportamiento de este glaciar de circo y ver, poder establecer claramente cuál será la fecha en que desaparecerá, probablemente para siempre. El glaciar Frías es un glaciar muy interesante porque fíjense dónde está el frente de hielo hoy. Aquí. Ahí está la morena, una morena terminal reciente. Pero en 1977, este glaciar avanzó bajo el formato de un surge.
un surgimiento de hielo y generó una morena de Search aquí. Y hoy, por supuesto, el hielo está probablemente a 2.000 metros por encima del, o 1.500 metros por encima del límite glacial durante la pequeña del hielo e inclusive durante el siglo XX. Y finalmente vamos a ver a la joya de la corona, que es el glaciar del río Manso, también conocido como Ventisquero Negro, porque es un glaciar cubierto por, como consecuencia de las avalanchas de hielo de la porción superior del volcán, que tienen una carga sedimentaria importante y que van destruyendo este borde del fondo del valle, y todo ese material se va acumulando en su lengua terminal. Observen dónde está la posición del glaciar, perdón, en la actualidad. Este límite, ven que ahí está recortado el bosque, ¿sí? Ese es el límite de expansión del glaciar en la pequeña del hielo. Y esta es la posición actual del frente del glaciar. ¿Y qué tenemos acá, esto blanco, acá enfrente? En el frente del glaciar me refiero. ¿Qué tenemos? Tenemos un lago. Un lago que, por supuesto, cuando empezamos a trabajar en este glaciar, todo eso estaba cubierto por el hielo. No había lago alguno. Y ahí tenemos un detalle. Fíjense, todo... Aquí toda esta zona que ha sido abandonada por el hielo, estos son pequeñas morenas laterales, la pequeña del hielo, y ven ustedes, estos son cordones morénicos laterales y no han sido repoblados por el bosque todavía, tampoco del otro lado del valle. Y aquí nuestros estudios de esa época demuestran que aquí había una zona de vertedero de hielo y agua que alimentaba este curso de agua que ahora ha quedado como un río descabezado. ¿Ven? Observen aquí la nitidez de la morena terminal desarrollada, cuyo máximo tuvo lugar en los siglos 17 y 18. Para demostrar que lo que estoy diciendo es cierto, esta es una fotografía aérea del glaciar del río Manso tomada en 1970. Y pueden ver cómo el glaciar ocupa la totalidad del valle y tiene espectaculares morenas laterales en toda su periferia. Y esta estructura tan particular que vemos aquí recibe el nombre de ojivas. Y estas ojivas son el resultado de la fluctuación a través del tiempo de la tasa de generación de avalanchas de hielo en el borde del manto de hielo superior, del cono superior, ¿sí?, que alimenta, estos son avalanchas recientes, que estoy tratando de marcar aquí, ¿sí?, que luego se van uniendo a la masa glacial, y fíjense que ustedes ven aquí, por lo menos, ¿no?, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quizás 11 frentes donde el hielo ha registrado la velocidad de acumulación de estos materiales traídos por las avalanchas de nieve y hielo de la parte superior del cono volcánico. Y aquí esto es el glaciar Castaño Vero, que acabo de mostrarles. En 1970 había un gran cono que ocupaba muchas hectáreas de hielo,
alimentadas por las avalanchas de hielo del glaciar superior. Bueno, este glaciar hoy ha desaparecido por completo, en realidad desapareció ya hace muchos años atrás. Y el glaciar Río Blanco es un ejemplo maravilloso de lo que es un glaciar cubierto que ha recibido permanentemente avalanchas de material, nieve, hielo y material rocoso sobre la superficie glacial y ha generado, por ejemplo, aquí ven una y aquí otras, dos, y aquí otra, morenas, que nosotros llamamos morenas en tránsito. ¿Por qué? Porque se generan sobre el glaciar y esas morenas son llevadas como si fueran bandeja por el glaciar en su desplazamiento a través del tiempo. Nosotros ahora estamos muy interesados en este glaciar, que es, por lo que sabemos, es, primero está en Chile, y segundo que es prácticamente inaccesible. Así que la idea es trabajar con imágenes satelitales mientras podamos. ¿Y por qué nos interesa tanto? Porque nos hemos sumado a un proyecto internacional sobre, me refiero a mi grupo de colegas en Cádiz, nos hemos sumado a un proyecto internacional para estudiar la geomorfología de Marte. Está auspiciado y conducido por NASA y el JPL de la Universidad de California en Los Ángeles. Resulta que hay muchísimos glaciares, miles de glaciares en Marte, pero esos glaciares están en su totalidad o cuasi totalidad cubiertos por partículas rocosas. Y esto podría llegar a ser un buen análogo de las condiciones que en Marte generaron esos glaciares cubiertos. Otro día, si quieren, hablamos de ese tema. Y finalmente, el glaciar Casapangue. ¿Sí? En un momento, este glaciar, antes de que se manifestara con tal brutalidad el calentamiento global, este era un glaciar, también un glaciar cubierto, observen que cubría todo el fondo del valle. ¿Eh? Y hoy lo que queda es esta especie de lengua de hielo. Este color castaño nos indica que es una lengua de hielo cubierto. ¿Y por qué es importante el glaciar Casapangue? Bueno, primero porque antes de este episodio de calentamiento global era el glaciar más grande del Cerro Tronador. Pero lo más importante es que ahí podemos ver, esta foto es vieja y por eso en 1979, aquí está el pico internacional del Cerro del Monte Tronador, y esto es en Chile. Esto es parte del casquete de hielo que cubre el volcán. Esto es una cicatriz de deslizamiento, son muy importantes allí. Y esto que vemos es un glaciar cubierto. Esto es hielo que estoy marcando aquí. Ojalá se esté viendo en sus pantallas. ¿Sí? Y este hielo de color castaño oscuro, como consecuencia de la cantidad de material detrítico que tiene incorporado el glaciar en su masa, tiene una cobertura de til supraglacial que tiene aproximadamente un espesor promedio de 3 metros. Estos son 3 metros. ¿Sí? Allá uno de mis colegas, lamentablemente ya fallecido, Jorge Suárez, él está allí subiendo por el glaciar a los efectos de comenzar nuestro estudio de esta apasionante superficie donde los procesos de meteorización y pedogénesis generaron condiciones aptas para que la superficie del glaciar fuera, digamos, el ambiente donde germinara prácticamente un duplicado
de la llamada selva valdiviana, pero sobre el glaciar y sobre un glaciar que está en movimiento. Es decir, esos árboles, hicimos dendrocronología, bueno, todo esto está publicado, así que si alguno se interesa puedo acercarles la información. Estos árboles que los estudiamos por dendrocronología, y algunos de ellos tenían 80, 90 años de edad. Quiere decir que durante 80, 90 años, y con un glaciar en movimiento, estos árboles habían permanecido erectos, sin perder su ámbito de apoyo. Cuando 10 años después que publicamos esto, quisimos ir, empezamos a consultar con colegas chilenos que habían trabajado aquí y nos dijeron que, bueno, que lamentablemente el calentamiento global había provocado la fusión de este hielo y con ello la desestabilización de la cubierta de til supraglacial, y los árboles habían perdido su sustento y habían caído. Este ecosistema tan peculiar no tenía homólogos en ningún lugar de nuestro planeta, porque hay árboles creciendo sobre glaciares en Alaska, pero sobre glaciares que no tienen movimiento. Es una pena que por este fenómeno del calentamiento global hayamos perdido este ecosistema tan, pero tan excepcional. Y yo les voy a mostrar ahora otros ejemplos de que podemos aprovechar con las imágenes de Google Earth. Este es el río emisario del glaciar del lago Roca, aquí está el lago Roca, en Tierra del Fuego. Esto en realidad es en Chile. El límite pasa más o menos por acá, el límite internacional. Y fíjense ustedes el espectacular desarrollo de los meandros como consecuencia de la fuerte carga sedimentaria que el glaciar le proporciona a su emisario. Y finalmente, ¿qué vemos aquí? Vemos que en el lugar donde el río entra en el cuerpo de agua del lago Roca, se genera un delta. Y eso realmente es extraordinario. ¿Por qué aparece un delta ahora, en tiempos tan recientes? Porque desde el comienzo de la fase intensa del calentamiento global, el aporte de carga sedimentaria ha sido mucho mayor, alimentando este delta y allí generando estas zonas de fuerte turbidez como consecuencia de lo que llamamos harina glacial, que es emitida por el glaciar, fundamentalmente limos y arcillas, permanecen en suspensión por tiempos muy prolongados. Y ahí tenemos una imagen, por supuesto, siempre de Google Earth, con toda la información pertinente, como ustedes saben. Y esto es, bueno, ni más ni menos que un delta de tipo Mississippi. Un delta en patas de pájaro, ¿no? Como así lo denominan los textos. Y fíjense cómo este aporte está haciendo crecer este delta en distintas posiciones del extremo de este lago Roca. Esto está dentro de lo que se llama el Parque Nacional Llendegaya de la República de Chile, pero es accesible, se puede ir a ver. Bueno, aquí tenemos un glaciar de Circo que hemos estudiado durante varios años y del cual tenemos hemos podido publicar las mediciones que hemos realizado en base a fotografías aéreas
satelitales y fotografías oblicuas el desarrollo de este glaciar de Circo, y que cuando se obtuvo esta imagen en el 2013, el hielo estaba en contacto con la laguna. Bueno, el hielo ha retrocedido y ya no hay más contacto del hielo en forma directa con la laguna proglacial. También es muy interesante la posibilidad de estudiar el glaciar Martial, que es un glaciar de Circo. Esta es la ciudad de Ushuaia, y este es el camino y el funicular que lleva hasta prácticamente el frente del glaciar. Es la única capital de provincia de la Argentina donde me puedo levantar, caminar hasta el glaciar, tomar mate un rato en el glaciar y volver a mi hotel antes del almuerzo, ¿no? Y es, ustedes aquí pueden ver, es un, también puede ser motivo de otra conversación en otro día, numerosos rasgos glaciarios, como aristas, como agujas, como estas áreas triangulares, resultado de la erosión del glaciar cuando estábamos en condiciones de desarrollo de la pequeña del hielo. Bueno, aquí esto era un único glaciar, cuando fue estudiado en varias oportunidades, y luego el calentamiento global provocó que se separara este único glaciar de Circo en cuatro fragmentos. Y eso ha sido estudiado por Jorge Strelling y Raúl Iturraspe, quienes han estimado cuál ha sido la pérdida total de volumen como consecuencia del calentamiento. Y en realidad es lo que nosotros hemos hecho es proyectar hacia el futuro las tasas que ellos plantean para el retroceso del glaciar y estimar cuándo se produciría la desaparición definitiva del glaciar. Podría ser esto un excelente proyecto también de aplicación de estas imágenes. Bueno, esto es uno de los glaciares que descargan el manto de hielo de Tierra del Fuego. Este es un casquete de hielo que está ubicado íntegramente en territorio chileno. Ustedes pueden ver estos espectaculares glaciares compuestos con sus morenas medianas y finalmente las zonas abandonadas por el hielo en tiempos muy recientes como consecuencia del retroceso del frente glaciario. Una vez más, este es el glaciar Gendegaia. Fíjense toda esta área que está aquí, que ha sido sepultada por la carga sedimentaria arrastrada por el glaciar, y luego hay un remanente de carga sedimentaria que es llevada por el río Gendegaia y está formando un espectacular delta aquí en su frente, que en este caso es perfectamente triangular, y todo un área adyacente de alta turbidez por la presencia de harina glacial en suspensión. Hay numerosos ejemplos de glaciares de retroceso en el canal Beagle. Esta es una imagen compuesta, ¿no? Y tienen, lamentablemente no se ve todo lo bien que quisiéramos, pero fíjense qué ejemplo. Esta morena mediana se extendía en esta dirección y llegaba a entrar en contacto con las aguas del canal Beagle. Cuando estuvo Darwin aquí en 1833-34, Darwin dice en sus libros
la navegación en el canal Beagle era extremadamente peligrosa porque el canal estaba lleno de témpanos. Hoy no hay más témpanos en el canal Beagle, porque todos los glaciares que llegaban hasta el nivel del mar o han desaparecido o han retrocedido marcadamente en su frente. Bueno, fíjense, estas morenas medias que venían en esta dirección, aquí se produce una fusión masiva del hielo con la generación de nuevos lagos que antes no existían, y el glaciar cambia su dirección y abastece, alimenta esos lagos marginales al hielo. Esto, realmente para, a mí me parece que son ejemplos notables que perfectamente podrían ser del interés de cualquiera de ustedes. Este es el manto de hielo de montaña de Patagonia Sur que compartimos con la República de Chile, y este es el glaciar Perito Moreno. Ahí está el glaciar apoyado contra las rocas ubicadas del otro lado del valle. Ustedes saben que en esa condición el glaciar forma un gran muro de hielo, y ese muro de hielo es presionado por el glaciar hasta que finalmente la fuerza del glaciar hace colapsar el muro y se produce ese fenómeno que lo llaman los lugareños rompimiento, y que es una atracción turística del máximo nivel internacional. Pero yo quería mostrarles aquí es que fíjense, este otro glaciar, no me acuerdo los nombres de los glaciares, sé que uno es el Ameghino, el otro es el Spegazzini, pero bueno, pueden ir ustedes al Google Earth y verificarlo. Bueno, fíjense que aquí, esto es un glaciar, esto es un lago, y luego a continuación está el terreno rocoso y seguramente compuesto también por derrubio, ¿sí? Y por supuesto, esto es consecuencia de que este glaciar ha retrocedido varios kilómetros en los últimos años. Se ha generado así esta morena frontal y se ha generado este lago glacial en contacto con el hielo. Y lo mismo sucede en los otros valles, donde muchos otros glaciares están mostrando perfectamente las mismas condiciones. El glaciar Uppsala es uno de los mayores glaciares de este manto de hielo de montaña y del manto de hielo de montaña sur o hielos patagónicos sur. Y este glaciar desciende del manto de hielo y, bueno, se dirige hacia el sur por este fiordo, y fíjense ustedes cómo todo esto que era parte era cubierto por el hielo, en la pequeña del hielo, porque en estos lugares, no voy a mostrar estas imágenes porque alargaban en mucho la charla, pero creo que pueden creerme, se veía perfectamente la línea de corte en el bosque, mostrando dónde el glaciar, hasta dónde se había extendido el glaciar durante la pequeña del hielo. Y estos lagos y lagunas, ¿sí?, por supuesto, no existían. Esto era todo hielo de un borde al otro del valle. El glaciar Viedma, miren qué cuerpo hielo espectacular, ¿sí? Es un glaciar compuesto, como se puede observar, un glaciar que baja por acá, otro glaciar de descarga que baja por allí, y allí se unen y ponen en paralelo sus morenas laterales hasta que el frente del glaciar penetra en las aguas del lago Viedma, ¿sí? Y todavía de vez en cuando se ven
algunos témpanos, resultado de la destrucción, de la masiva destrucción de este frente glaciar. Y para terminar les voy a mostrar este proyecto de evaluación del retroceso de los glaciares en el Monte San Lorenzo, provincia de Santa Cruz, entre 1984 y 2020, utilizando precisamente imágenes satelitales Google Earth. Este es un proyecto que llevamos adelante con la doctora Elizabeth Mazzoni de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Río Gallegos, y que precisamente el proyecto es muy dinámico, dado que permite que en muy pocos años haya cambios suficientemente evidentes como para ser registrados en el paisaje y cuantificados, como les voy a mostrar ahora. El trabajo fue orientado a demostrar que había formación de nuevos lagos en el sistema glacial del Monte San Lorenzo, aquí ubicado en el límite internacional con Chile. Lo que hicimos fue identificar 16 glaciares, todos vinculados a este mismo sistema, prácticamente en la misma latitud y prácticamente con las mismas condiciones climáticas. Y así se establecieron en azul estos nuevos lagos que aparecieron en el año, en las imágenes del año 2009. Hay mucha más información que no sé si tiene sentido insistir ahora, pero las imágenes son de alta calidad y nos permiten generar datos realmente confiables. Ahí tenemos el casquete de hielo que cubre el macizo del Monte San Lorenzo. Este no es un volcán, esto es un cuerpo granítico que ha sido establecido allí por la tectónica andina. Ahí tenemos los detalles establecidos aquí sobre la posición del frente del hielo entre 1984 y el año 2020. La presencia de todos estos nuevos lagos y la posibilidad que tenemos, por supuesto, de medir con absoluta precisión, por lo menos absoluta en el sentido de que acá no podemos ni siquiera ir, porque el Monte San Lorenzo es prácticamente inaccesible. Así que puede medirse con mucha precisión la posición del frente del hielo y estimar los volúmenes de hielo perdidos a través, en este sistema glaciológico, a través del tiempo. Ahí tenemos la comparación de tres imágenes, 1984, 2001 y 2020. Y bueno, no tengo mucho que decirles para que vean cómo estos lagos en contacto con el hielo claramente van creciendo a través del tiempo y a medida que los frentes del hielo se van retirando. En este histograma tenemos los 16 glaciares estudiados. Para tres de ellos tenemos nombre, para los demás no hay nombre, ninguna indicación en la bibliografía. Y lo que hemos medido, el retroceso expresado en metros del frente glaciario para cada uno de los 16 glaciares individualizados. Y de la misma manera, ahora ordenando los glaciares por el monto global de retroceso acumulado para ese mismo periodo, pero ahora ordenando los glaciares según
la magnitud del retroceso, en este caso, que para el glaciar más afectado ha llegado a los 3.500 metros. 3,5 kilómetros de hielo perdido en todo su espesor en exactamente 36 años. Esto da una idea de la magnitud del proceso. Y así tenemos, además, podemos medir la superficie abandonada en los tres glaciares de mayor desarrollo, que son los que nos permiten tomar medidas más precisas, ahora no expresado en metros, sino en superficie, en hectáreas, desde 1981 al año 2020. La doctora Mazzoni está recopilando otras fuentes de información dentro de este proyecto, de modo que podamos ir completando los espacios vacíos que nos quedan entre las sucesivas fuentes de que disponemos hasta la actualidad. Y miren ustedes las características del glaciar San Lorenzo Sur, un gigantesco glaciar cubierto, otro de los glaciares que tenemos en vista para buscando análogos homólogos que pudieran corresponder a glaciares cubiertos en Marte. Y acá vemos muy claramente, esta es la morena lateral de la pequeña del hielo, ¿sí? Esto es un desborde de las aguas del glaciar que abrieron este espacio en la morena terminal. Esta es la nueva laguna, el frente glacial actual y, bueno, podemos seguir hablando, hay detalles de las características glaciológicas de este cuerpo de hielo que son realmente espectaculares, como ustedes lo pueden ver en estos detalles obtenidos gracias a la calidad de la imagen. De esta manera, y mirando el glaciar Perito Moreno y nuestros bellísimos Andes Patagónicos, llego hasta aquí. Les agradezco muchísimo la atención. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Un placer realmente escucharte. No sé si querés sacar un ratito la presentación, así sí, volvés. Yo voy a tratar de hacer. Vaya. Muchísima gente escuchándote, un placer para nosotros tener esta oportunidad, Jorge. Estuvimos entre YouTube y Meet unas 313 personas, así estamos felices, muy agradecidos a todos por acompañarnos. Hay muchísimos mensajes en el chat del canal. Bueno, y acá en el nuestro, en el Meet, también tenemos dos preguntitas de la agrupación de estudiantes de geología. Muchísima gente que saluda, tanto acá, Susana de Giovanni, que te saludaba justo antes de empezar la charla, como en el canal de YouTube, muchísimos colegas y conocidos que están acompañándonos. Una de las primeras preguntas que tenemos es de la agrupación de estudiantes de geología, que dicen, preguntan los chicos, ¿qué define el desarrollo de una morena en tránsito o una morena propiamente dicha? Si nos dice algo sobre el retroceso. Bien, ante todo mi agradecimiento y mis saludos a Susana por su mensaje. Y bueno, es un honor para mí que Susana haya estado escuchando la charla. Lo más sorprendente que aparentemente ha estado hasta el final. Muy bien, gracias, Susi. Te banco. Nos une una hermosa amistad de unos cuantos años. Muy bien. Con respecto a la pregunta, una morena en tránsito es una cubierta de til supraglaciario que se mueve llevado por el hielo en un glaciar que sea activo y que por lo tanto se desplace
en su valle pendiente abajo. Las morenas laterales o terminales, una vez que son depositadas por el glaciar, ya carecen de movimiento, ¿sí? Y lo que puede suceder es que si el reavance implica un intercambio de energía superior al momento en el cual se formaron esas morenas laterales y terminales, el hielo no tendrá ningún problema y arrasará total o parcialmente con ellas. En su avance, quiero decir, ¿no? Perfecto. Otra de las preguntas, Jorge, dice, ¿es posible inferir la dinámica de retroceso de un glaciar mediante el estudio morfométrico de una morena o alguna otra morfología, más allá de la amplia utilidad de las imágenes satelitales? Bueno, lo que pasa es como el fenómeno es un fenómeno de calentamiento global, lo que hay es una transferencia de calor al cuerpo glaciario desde la atmósfera y un retroceso del frente del hielo como consecuencia del aumento de la temperatura. Es decir, por eso en un sistema glaciológico normal, las morenas más externas en el valle serán las más antiguas y las morenas más internas serán las más recientes. Así que no se me ocurre, salvo medir, pero puede, salvo transferir datos glaciológicos a un mapa topográfico, ¿no es cierto? No se me ocurre de qué manera podríamos calcular la magnitud del retroceso si no tenemos valores cuantitativos temporales con respecto a las posiciones del retroceso. Es decir, yo no sé si he sido claro, pero digamos, si no tenemos un mapa que tenga una escala o una imagen que tenga una escala, el retroceso vamos a poder decir, sí, hubo un retroceso, pero necesitamos, para poder establecer la tasa de retroceso, necesitamos datos cuantitativos sobre el tiempo transcurrido. Gracias, Jorge. Y la última pregunta que tenemos acá en el chat, y pasamos al chat de YouTube. Felicitaciones por la charla. Pregúntale ahí, por la pérdida de masa de los distintos glaciares debido a los retrocesos de los mismos, ¿hay un desbalance de masas en la zona? ¿Se ha hecho estudios de isostasia glacial? Sí, hay estudios hechos sobre todo por los ingleses, que son muchos, y que trabajan en Chile. Ingleses, digamos, británicos, ¿no? Porque el líder de ese proyecto era el doctor David Sugden de la Universidad de Edimburgo, de Escocia. Bueno, nosotros podemos estimar que hay un proceso isostático de elevación como consecuencia de la desaparición de los glaciares. Pero de ninguna manera lo podemos hacer con la pequeña del hielo o con el siglo XX, porque la masa desaparecida es ínfima. Sí lo podemos hacer en comparación con la masa perdida en la desde el máximo de la última glaciación. Ahí sí se pueden hacer estimaciones y hay trabajos publicados de estos grupos de autores británicos. Gracias, Jorge. Antes de pasar al chat de YouTube, si querés sacar la presentación, porque todavía estás presentando, ahí debes tener un cartelito celeste que dice detener presentación. Perfecto. Ahí está. Ahora, no sé, estaba Tommy, me parece, en el chat de YouTube, si querés leer las preguntas, Tommy. Dale. Bueno, primero que nada, hacerte llegar todos los saludos, Jorge, aquí, no solamente de geólogos de Argentina, sino de muchos países vecinos, Chile, Brasil.
Y bueno, hay varias preguntas. Primero que nada, Juan Castellano dice si la isla de Tierra del Fuego es consecuencia del arrastre de la placa de Escotia. Gracias. Bueno, en términos estrictos, lo que es el arrastre de la placa de Escotia es responsable de la deformación de los del eje central de los Andes fueguinos y de la faja plegada y fallada que incluye a buena parte del terciario inferior y medio, que constituye, digamos, la parte central y norte de la isla. Entonces, digamos, la placa de Escotia es responsable de esa deformación, pero en términos estrictamente geográficos, la isla de Tierra del Fuego es consecuencia de que el valle glacial del gran glaciar de Magallanes, que ocupó el estrecho de Magallanes, fue, al ser abandonada por el hielo, primero generó un gigantesco fiordo, probablemente el fiordo más grande del hemisferio sur fuera del ámbito antártico, para que ustedes se den una idea. Y, por ejemplo, el canal Beagle, que alcanzó a tener una longitud del orden de los 250 kilómetros. Y, por ejemplo, que el glaciar de Magallanes, que donde hoy está se ubica el estrecho de Magallanes, llegó a tener 350 kilómetros de largo. Entonces, cuando el hielo desapareció y esas depresiones se llenaron con agua de mar, se generaron primero fiordos y luego se generaron canales con acceso desde los dos extremos de la depresión, ¿sí? Así que la placa es responsable de la deformación, ¿sí? La glaciación y la desaparición de los cuerpos de hielo en el posglacial son responsables de su carácter insular. Bien, perfecto. Después también Juan consulta si en realidad dónde se verifica con más frecuencia la sismicidad en la placa de Escotia y Ushuaia. ¿Es proclive a tener un sismo fuerte o muy fuerte? Bueno, lamento mucho haber sacado una diapositiva que había puesto para mencionar solamente que así como tenemos Google Earth como una herramienta fenomenal, también tenemos una herramienta extraordinaria que es www.iris.edu, donde pueden ver el estado de todos los sismos en el planeta online y en tiempo real. Anoten eso y mírenlo porque y también es gratuito, afortunadamente. ¿No? Lo produce la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y otras organizaciones menores. Entonces, allí se ve con toda claridad, se ve que el ámbito donde se generan todos los sismos en la placa de Escotia es en su extremo, esencialmente en su extremo oriental y luego a lo largo de sus bordes. Para que ustedes se den una idea, se estima que en la placa de Escotia hay entre 10.000 y 12.000 sismos anuales. La inmensa mayoría de ellos que no pueden ser percibidos por los humanos, pero sí por los instrumentos. Así que yo les recomiendo, en cuanto puedan, www.iris.edu. Y les aseguro, los geólogos y geógrafos presentes y que sigan mi consejo, muy probablemente se van a pasar la noche entera mirando
estos polimomas es un planisferio del cual se pueden obtener imágenes parciales en todas las escalas posibles que ustedes puedan imaginar. Bien, después ahí hay un comentario de Daniel Altamirano que sobre una de las diapositivas que vos pasaste, que si desemboca en un lago es un delta fan, no es ninguna consulta. Cristian Soto dice, profesor Rabasa, con respecto a la neotectónica en la isla de Tierra del Fuego, ¿conoce algún ejemplo geomorfológico tectónico que pueda ser identificado con Google Earth? Gracias. Sí, yo tuve la inmensa satisfacción de tener una tesista doctoral de la Universidad Nacional de San Juan, que la doctora Honorato. Y la doctora Honorato ha publicado distintos aspectos de su tesis doctoral sobre precisamente geomorfología tectónica del archipiélago de Tierra del Fuego. Hay muchísima información publicada por ella, así que tanto en revistas argentinas como en las revistas más importantes de la disciplina. Por ejemplo, a mí lo que se me ocurre que se puede ver perfectamente son los sack ponds, es decir, las pequeñas lagunas tipo pantano que se generan en los bordes de la escarpa de falla, cuando esta falla es activa y hay un arrastre hacia abajo en la corteza, y eso, por lo menos en Tierra del Fuego, un clima húmedo, permite la posibilidad de rápidamente llenarse, transformarse en una laguna y colmatarse posteriormente con sedimentos traídos por los cursos de agua de la región. Hay otros ejemplos, y el más espectacular es el Valle de la Falla de Magallanes, ocupado por el lago Fañano. Es allí, y creo que Roxana Honorato lo publicó, allí lo que tenemos es donde podemos ver la falla activa y ver cómo los dos condicen los dos bordes de la falla hacia arriba. Eso es en una estancia de allí de la zona, y hay notables ejemplos de morenas glaciarias cortadas por las fallas en sus desplazamientos del Holoceno. Bueno, ejemplos realmente de libro, y la doctora Honorato hoy es investigadora del CONICET y se desempeña en la Universidad Nacional de San Juan. Así que les recomiendo, llámenla a Roxana, invítenla a dar una charla, porque su trabajo fue realmente, su trabajo de tesis doctoral es excepcional. Bien, después preguntan si para el estudio de los movimientos de glaciares están utilizando técnicas de interferometría radar de apertura sintética. No estamos haciendo eso. Lo nuestro es muy primitivo. Es a lo sumo un teodolito y mira, ¿sí? Y una cinta métrica. Nunca, por lo menos en lo que hace a nuestro grupo, nunca hemos trabajado con esas herramientas de alta tecnología, que muchas de ellas son recientes, y personalmente no he usado nunca aquí en Argentina. Yo fui profesor visitante hace unos años atrás en la Universidad de Illinois,
en Urbana en Champaign, y allí sí tenían este tipo de instrumentos topográficos y de alta precisión. Bien. Y eso es otro mundo, desgraciadamente. Después, Jorge Copa pregunta si el glaciar Perito Moreno está en retroceso porque habla de que es el único que se mantiene estable. Bueno, el glaciar Perito Moreno está obviamente en retroceso porque está perdiendo espesor. Y en su zona del extremo suroeste, allí hay marcas muy claras que muestran cuántas hectáreas han quedado expuestas a la atmósfera después de la retirada del glaciar de ese sector. Lo que pasa es que el volumen del glaciar Perito Moreno es tan grande que estos son variaciones muy menores, pero existen como tal. ¿Sí? Aún el glaciar Perito Moreno está sufriendo pérdida de masa, aunque ello apenas sí se manifiesta visualmente. Bien. Después, Verónica Blasek pregunta si, además de Google Earth, utilizaron otra herramienta, software, para calcular la morfometría de los glaciares. ¿Y cuál es el margen de error en las mediciones de superficie en Google Earth? Bueno, lo que yo les mostré son evidencias de nuestro trabajo que por ejemplo, en el glaciar ese glaciar que yo les mostré, que está ubicado en los Andes Fueguinos, el glaciar Alvear. En este caso, las mediciones se hicieron comparando fotos obtenidas en todos los veranos. A veces teníamos plata y podíamos alquilar el helicóptero que hay en Ushuaia, que usan los turistas. A veces no había plata y bueno, había que subir como se pudiera. Tenemos un registro de que aproximadamente utilizando para ello, o como les decía, o cinta métrica o teodolito y bueno, la vara graduada, ¿no es cierto?, que usamos en la observación con el teodolito, utilizando para ello puntos fijos establecidos en el frente del glaciar, para lo cual lo que buscábamos era grandes bloques y les hacía, digamos, y los identificábamos con marcas de pintura para asegurarnos que estábamos midiendo con respecto a un punto fijo. Nuestro proyecto, ahí nunca hubo otra cosa que no fuera eso: registro fotográfico detallado, estudio glaciológico detallado. Ahí abrimos una línea de investigación espectacular que después no tuvimos medios para continuar, que es sobre la presencia de carbonatos de calcio subglaciales que se depositan en la interfase entre el glaciar y el sustrato rocoso. No sé si ustedes habían oído hablar de este tipo de carbonatos, pero no hay muchos lugares en el mundo donde estos carbonatos puedan ser identificados. Nosotros lo que completamos el estudio con estudios geoquímicos y petrográficos
de estos carbonatos y además algunas unas secuencias de mediciones en rasgos prominentes del frente del glaciar. No, nunca utilizamos, es tan pequeño que además preferimos usar las observaciones directas del terreno y utilizar las imágenes satelitales a modo de nuestra guía en el campo, pero no utilizándolas como herramienta de medición. La doctora Mazzoni, ella es la especialista en sensores remotos, ella en este momento está tratando de utilizar otros sistemas de imágenes que nos permitan progresar un poco en la precisión de las mediciones realizadas. Ya les digo, estamos trabajando en una montaña que nos resulta en la práctica absolutamente inaccesible y donde la primera foto que mostré es lo mejor que tenemos. Tendríamos que trabajar con fotografías aéreas oblicuas, digamos, alquilar aviones, cosas. Bueno, nosotros no tenemos esas facilidades y por lo tanto espero que estas ideas fructifiquen en algunos de ustedes y que puedan tener acceso a esas maravillosas herramientas que, digamos, yo pertenezco a una generación anterior, así que lamentablemente, imagínense, yo, cuando empecé la carrera no había fotocopias, entonces imagínense ustedes cómo puedo reaccionar yo ante el uso de una técnica de interferometría. Así que bueno, por suerte, seguramente hay muchas generaciones de argentinas y argentinos interesados en esta problemática y seguro que lo van a poder concretar. Bien, después Edgardo Latruese dice: hola Jorge, ¿cuál es la forma más simple para identificar en Google Earth cuando estás en presencia de un glaciar cubierto o un glaciar de rocas? Bueno, agradezco, Edgardo, la pregunta. Yo les mostré ejemplos indudables de glaciares cubiertos. En ese sentido es fácil porque de una manera u otra podemos tener acceso a la observación directa o indirecta del hielo subglacial. En el caso de los glaciares de roca, por lo menos los glaciares de roca que son más comunes en nuestros Andes patagónicos y fueguinos, tienen una morfología diferente que se asocia más a tipo de abanicos coluviales en los cuales el hielo no es visible y por lo tanto tampoco muestra ninguna característica de esa naturaleza en las imágenes Google Earth. Esos glaciares de roca lo que sí muestran es la presencia de fuentes de agua en su frente a lo largo de todo el año y que nos están que se deben a la presencia de hielo intersticial y que bueno, entra en condiciones de fusión y se ven los minúsculos chorrillos que bajan del frente del glaciar de Rock. Bien. Matías Toglioretti consulta: ¿se sabe cuál fue la extensión de los glaciares sudamericanos durante el último máximo interglacial, 120.000 años,
¿Y cómo se lo compara con la situación actual? Gracias. Muy buena pregunta, es muy difícil de contestar, porque nosotros lo que, en la inmensa mayoría de los casos, lo que vemos es la extensión del hielo en la última glaciación. Y esa última glaciación arrasó con todas las posibles evidencias de posición del hielo durante el último interglacial. Estamos hablando del interglacial del estadio isotópico 5, ¿no es cierto? Eso es 125.000 años atrás. Bueno, lo que sí podemos ver son posición del hielo en cualquier momento después del último máximo glacial, que nosotros hoy consideramos que es entre 23.000 y 24.000 años atrás, por innumerables fechados de todo tipo. Entonces sí, posiciones del hielo cuya edad es menor a 23.000 años, esas sí se pueden establecer, hasta llegar a la posición del hielo hoy, que podemos utilizarlo como un análogo de la posición del hielo durante el último interglacial. Donde sí se puede trabajar, y muy bien en este sentido, es con el estadio isotópico 3, donde tenemos una cantidad notable de información que nosotros logramos reunir en un libro publicado por la editorial Springer, cuyo primer editor es el doctor Germán Gasparini, paleontólogo del Museo de La Plata, y yo soy uno de los coeditores. En ese libro reunimos toda la información existente sobre el estadio isotópico 3 en la Argentina. Ustedes se sorprenderían del inmenso volumen de información paleoclimática y paleoambiental que tenemos del estadio isotópico 3, que esencialmente se desarrolló entre 30.000 y 60.000 años atrás. ¿Y por qué es importante el estadio isotópico 3? Porque podría ser ese el escenario ambiental del poblamiento de América del Sur. Y entonces, profundizar en el estudio del estadio isotópico 3 es una manera de reflexionar sobre el ambiente que encontraron los primeros humanos, los siberianos, que se expandieron por toda América del Sur luego de atravesar Beringia. Así que, bueno, con respecto al último interglacial, solamente inferencias basadas en por ejemplo, estudios isotópicos en perforaciones del OSDP. Eso sí, pero es indirecto. No tenemos forma de hacer mediciones directas con las imágenes. Buenísimo. Y ya por último, Laura Boff dice: buenas tardes, ¿se podría dar detalles sobre la bibliografía mencionada de pedogénesis sobre glaciar en movimiento? Bueno, el trabajo fue publicado en 1980 en una revista internacional que se llama Annals of Glaciology. No sé cuál será su accesibilidad actualmente, sinceramente la desconozco. Yo hice una en un libro que publiqué para Editorial Springer, que se llama, del cual fui el editor,
que se llama El Cenozoico Tardío de Patagonia y Tierra del Fuego, que es un volumen también con una cantidad de información asombrosa que pudimos reunir, aportada por todos los colegas de distintas disciplinas. Y y allí se mencionó en ese libro, que es un libro publicado por Elsevier en el año 2008. Lo que a lo mejor podríamos hacer, si a María no le parece mal, es que me hagan llegar o enviarme un pedido formal de esa bibliografía. Yo se la envío a María, ¿sí? Y que luego el Departamento de Geología lo distribuya como sea más apropiado, ¿no? Sí, ningún problema. Sí, sí. Sí, sí, lamentablemente no todos los materiales están disponibles en versión electrónica, ¿no? Pero bueno, por lo menos hacerles llegar lo que esté disponible. Sí, ningún problema, Jorge. Ya no tenemos más preguntas, así que solo nos queda agradecerte enormemente tu generosidad para estas charlas y estos encuentros. Un placer para todos. Ya cuando veas en YouTube la cantidad de comentarios de toda gente amiga, está prácticamente toda la Asociación Geológica del Cuaternario de Geomorfología presente. Todos te han dejado saludos, no quiero nombrar a nadie para no olvidarme de alguno. Y para cerrar, no sé si querías comentarnos algo sobre el último libro que salió publicado. Sí. Esto es una comunicación, pero al mismo tiempo es una invitación a todos y cada uno de ustedes que deseen publicar en estas, no son journals, son libros de naturaleza monográfica o proceedings de reuniones científicas o resúmenes de tesis doctorales. Para dar tres ejemplos, ¿no? Yo me vinculé a la editorial Springer en el año 2012 y desde entonces he tenido la suerte de publicar 70 volúmenes desde 2012. Y una cosa que me alegra muchísimo es que a lo largo de los volúmenes publicados en ese lapso, hay más de 400 argentinos y argentinas que han podido publicar en materiales que Springer es la editorial científica más poderosa del mundo en la actualidad. Podemos garantizar que llegan a todo el mundo y a la totalidad de las bibliotecas de universidades significativas. Bueno, es la otra gran satisfacción, doctora Grumeli, es que más del 50% de los autores que han contribuido a estos volúmenes son damas. Así que se ha hecho un equilibrio, nos ha salido un equilibrio perfecto en términos de género, pero además demuestra la enorme capacidad de las mujeres argentinas en geología, geomorfología y geografía, ¿sí? Lo cual me alegro muchísimo que así sea. Para mostrarles entonces la última publicación, es esta, que se refiere a avances en geomorfología y estudios de cuaternario en la República, en Argentina, y que reúne todos los trabajos de los autores que desearon publicar, por supuesto, reúne todos los trabajos de el último congreso de nuestra Asociación de Geomorfología y Cuaternario que tuvo lugar en Puerto Madryn, que fue 2 años atrás, ¿no? 3 años atrás.
2018 me parece que fue. Sí, 3 años atrás. Bueno, esto es una, se ha transformado en una serie, porque este es el tercer volumen con el mismo título, ¿no? Avances en geomorfología y cuaternario. Y el volumen 1 es con los trabajos presentados en el Congreso de nuestra asociación en Ushuaia. El volumen 2 es de un simposio que se hizo en el Congreso Geológico de Tucumán. Y este es el volumen 3. Y por supuesto, en cuanto podamos volver a tener nuestras actividades normales y habituales, por supuesto, esta serie estará disponible para los editores que quieran utilizarla, por ejemplo, como publicación de proceedings o de tesis doctorales o de una temática monográfica en particular. La publicación es exclusivamente en inglés. Eso es lo único que no se puede modificar, porque la editorial, claro, una editorial internacional, su mercado habla inglés, no habla español. Entonces, esa es la única condición que no se puede evitar. Pero lo importante es que la publicación es gratuita. Y totalmente gratuita, tanto para los autores o editores como para sus instituciones. Así que vaya entonces esta invitación para todos los que todavía estén escuchando. La posibilidad existe de publicar lo que ustedes deseen. Todo esto tiene evaluación académica, así que por lo tanto, que se hace en parte aquí y en parte en Europa, y esto garantiza la calidad académica de la publicación. Así que bueno, queda la puerta abierta y puedo anunciarles, puedo hacer un anuncio. Entonces, sí, hemos generado una nueva serie que todavía no tiene ningún ejemplar publicado, ningún volumen publicado, pero es una paleontología de mamíferos fósiles desde el Mioceno hasta el Cuaternario, fundamentalmente de las zonas pampeanas, que es donde el registro y donde el editor, los editores principales son Germán, el famoso chino Gasparini, y el doctor Eduardo Toni. Así que eso, se van a las publicaciones seguramente van a comenzar a aparecer. Tenemos ya un compromiso de los autores para publicar 19 volúmenes, de modo de hacer un banco de datos de paleontología de mamíferos terrestres realmente impensada tiempo atrás. Así que bueno, ahí dejo la invitación para todos. Excelente primicia, muy buena. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Agradecemos todavía a todos los que están acompañándonos. Que vos decís todavía que alguien, si entre el Meet y YouTube tenemos casi 200.